Javier, ¿te declaras culpable o inocente? Yo me declaro inocente ante todo, de primeras, luego ya se verá. Hombre, la película eres un poco como el más inocente de todos, ¿no? Sí, digamos que mi personaje es un poco quizá el que... No me gusta decir que tiene la autoestima baja, pero sí que quizá, comparado con los otros tres, pues es el que tiene un poco más necesidad de tener un apoyo, una figura, en este caso él la tiene en el personaje de Maxi, en Garralda, una figura a la cual él seguir, porque a él le cuesta tomar a veces decisiones por sí solo, es un chico, pues bueno, un poco introvertido, tímido, entonces pues siempre una figura que le haya en el camino, pues le viene bien, en este caso es Garralda. Pero sí es el personaje un poquito más... ¿La realidad también o nada que ver con la realidad? No, nada que ver con la realidad. Yo soy muchísimo más echado para adelante que Ballesteros. Esta semana competís con los Minions que llegan a España. ¿Qué tenéis vosotros que no tengan ellos para poder triunfar en la taquilla española? Bueno, tampoco creo que haya que ponernos a comparar, ¿no? Los Minions es una película, pues bueno, familiar, infantil, para que vaya toda la familia a verla. La nuestra es una película un poquito más de género, es un género de suspense, por lo tanto no se pueden comparar y yo lo que le diría a todo el mundo es que vayan las máximas veces posibles al cine a ver los Minions y luego nosotros. Está Jurassic World también por ahí, que yo fui a verla y además está guapa. O sea que, pero bueno, esto es así, ¿no? Este mundo es así, siempre vas a tener competencia y lo importante es que vayan a ver todas. Tú que has trabajado un poquito en cine, televisión, con productoras grandes, productoras pequeñas, ¿cómo se vive este momento en el que hay que luchar tanto para poder sacar una película adelante? Bueno, por suerte, o no sé si por suerte o no, pero en este caso los actores a veces tenemos poco que decir, ¿no? En esa lucha es una cosa más de las productoras y nosotros lo único que intentamos es poner todas las facilidades y si podemos ayudar en cualquier cosa para que esa producción pues tenga un poquito más de bombo y tal, pues ayudamos, pero es un trabajo que a nosotros... Por desgracia, pues no podemos hacer más de lo que hacemos. Eres un actor muy ligado a la televisión, muchos te recuerdan por tu participación en El Barco. ¿Cómo recuerdas aquella etapa en alta mar con Mario Casas? Bueno, pues fue una etapa preciosa de mi vida, de mi carrera, ¿no? Digamos, porque yo hasta entonces había hecho trabajos muy chiquititos y bueno, pues El Barco me da la oportunidad de meterme en una producción grande, como tú decías antes, con un equipo que ves, que es muy profesional, que sabe muy bien lo que hace y bueno, pues formar parte de eso y mi carrera como sea a través de todo, a raíz de todo eso, pues yo guardo muy buen recuerdo del barco y de mis compañeros y, vamos, me volvería a embarcar sin dudarlo, seguro. Ha llovido ya mucho desde entonces, pero fue muy criticado y polémico el final para algunos, que como siempre pasa en estas cosas. ¿A ti te gustó el final? Bueno, yo siempre lo explico, creo que no pasa nada por decirlo. La serie, la idea que tenían los guionistas era continuar, entonces se había escrito ya, de hecho estaba escrita prácticamente la totalidad de la tercera temporada. De repente, por temas que a mí se me escapan, la cadena decide cerrarla, entonces los guionistas tuvieron que escribir un final muy deprisa. Cerrar tantos personajes en un periodo de tiempo tan corto pues no es fácil y pues normalmente dejas hilos sin atar y eso el espectador, pues claro, el espectador quiere un final como se merece la serie, pero a veces esto va así, tienes que... Ahora que está tan de moda esto de los reboots, los remakes, los regresos, ¿tú ves un regreso del barco para cerrar hilos que han quedado ahí colgando? Hombre, si en mi mano estuviese, yo encantadísimo, vamos, además sería el protagonista del remake. Por supuesto. No, hombre, yo encantado, claro, si se pudiese, si hubiese la oportunidad seguro, pero no creo. Te voy a hacer una propuesta. Imagínate que vivimos un momento apocalíptico como el del barco y tienes un barco, en plan el Arca de Noé, y tienes que meter a gente. ¿A quién dejabas fuera de nuestro panorama político-social? Bueno, pues yo, por ejemplo, a Carmina y a Ada me las metía en el barco, así que con eso te lo digo todo. A todos los demás los dejo fuera. ¿A todos? No, pero bueno, no me voy a poner ahora a decir nombres y... Nosotros entramos, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, vosotros y la cámara también. Además de El Barco, en televisión estás ahora con Amar es para siempre, que vas a estar durante toda esta temporada. ¿Cómo se avecina este cierre de temporada? Pues se avecina tormenta, porque
porque, bueno, es una serie diaria, ¿no? Es una novela de mediodía y por lo tanto no pueden dejar de ocurrir cosas, porque si no el espectador pues también a esa hora no duerme. Entonces, bueno, los guionistas se han encargado de que no dejen de pasar cosas, y en este caso mi personaje en concreto, que es un terrorista, pero que al mismo tiempo él tiene buen corazón, entonces ahora la ha cogido la policía, bueno, no paran de pasarme cosas, así que se avecina tormenta. ¿Es real la leyenda urbana que dice que en las series diarias, como vais con tanta prisa y no podéis repetir, los actores fingís que os habéis equivocado, que habéis tosido para poder hacer una toma más? En algún momento se podría llegar a hacer, yo no lo he hecho, pero no te digo que no se me ha pasado por la cabeza, porque es verdad que se va a un ritmo que para el actor es muy complicado, para el actor y para todo el equipo, ¿no? Pero para nosotros como actores, a mí me gusta trabajar con tiempo y preparar las secuencias, y allí no hay tiempo de nada. Yo llegaba a casa a las 8 de la tarde, prepárate 7 secuencias para el día siguiente, en 2 tomas se hacían las escenas. Así que, pues bueno, aprender a saber dónde estás y a tener eso en cuenta para no estresarte demasiado y ya está. Pero lo otro no lo he hecho, no lo he hecho. ¿Más proyectos en mente para cine, televisión, teatro? Pues de momento tengo un personajito ahí en una TV movie que va a salir adelante dentro de poco, pero que no puedo adelantar nada más.